Hola a todos. Yeah, like I was feeling like the intro. Yeah, that part. Okay. Mm-hmm. How are you feeling? Sad. Yeah. You like? Yeah. You're telling in Quebec? Yeah. Yeah? Mm-hmm. Espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo un video muy interesante que ustedes me han pedido demasiado. Una rutina, pero no es una rutina ni de mañana, ni de tarde, ni de noche, sino que es las tres rutinas en un mismo video. Iba a hacer una rutina de mañana, pero de nuevo me dije, ¿por qué hacer una rutina de mañana si puedo hacer una rutina de todo el día? Y también me dije, ¡qué buena idea! Como en el video pasado, ¡qué buena idea! Obviamente esta rutina no la repito todos los días, no soy una persona tan monótona. A veces cambian las cosas, como puede que un día me levante un poquito más tarde, o me duerma un poquito más tarde o más temprano, que cambie las cosas que hago cuando llegue a casa. Pero esta es una rutina general como para darles una idea de cómo son mis días aquí. Pero bueno, para las personas que me preguntan, estoy en Canadá, Quebec, estudiando francés con Edu Inter, que es un campamento de invierno para adolescentes. Si quieren visitar la página, se las voy a dejar aquí abajito para que cuando terminen el video se queden ahí, pueden investigar, buscar lo que quieran. Así que ya saben, el link va a estar aquí abajito. También les quería preguntar si quisieran que haga un video de mi experiencia aquí, contándoles desde el inicio hasta el proceso del curso, todo, todo, todo. Así que si tú quieres ver ese video, coméntamelo aquí abajito. Y bueno, sin más que decir, espero que les guste muchísimo este video y vamos a comenzar. Bueno amigos, mi día empieza como a las 7 de la mañana, cuando después de tantos intentos por levantarme, al final lo logro. Disculpen esa cara de muerta, pero en verdad me había despertado en ese instante, porque siempre real, nunca es real. Y bueno, después me voy al baño para lavarme la cara, porque si no, no despierto. Al regresar a mi cuarto, lo primero que hago es ordenar mi cama, porque no sé por qué, pero odio ver mi cuarto desordenado. Al verlo ordenado me relaja demasiado. Y bueno, ese era un mini room tour por mi cuarto. Es pequeño, pero acogedor. Yo siempre trato de escoger la ropa que voy a usar ese día, el día anterior, porque si no, me demoraría 1000 años en la mañana. Y ahora les voy a mostrar todo lo que me pongo todos los días en la cara. Un bálsamo de piel primero, después el bloqueador, porque aunque no haya sol, ahí siempre está presente. Después corrector para tapar un poquito las pocas ojeras que tengo. Con este lapicito me relleno un poco las cejas y al final el rímel. Todo listo. Después me voy a la cocina a hacer mi lonchera, donde pongo mi almuerzo y alguna otra cosa que vaya a comer en el día. Y mi comida favorita del día, el desayuno. Ese día tomé leche de soya, piña y un pan con quesito crema. ¡Qué rico! Después estos dientecitos necesitan ser lavados. Llegó la hora de irnos. Me pongo todas las prendas para salir porque hace un frío. Y nos vamos. Esa es la caminata que siempre hago de 13 minutos hacia el bus. Y la verdad es que me gusta porque puedo ver la nieve, las casas y bueno, todo es muy bonito. Ahí ya había llegado a la parada del bus. Como a las 8 y 7 pasa mi bus, así que ya estaba ahí puntual. Esa es la tarjeta del bus y por cierto, salgo horrible. Y felicidad extrema cuando viene el bus y puedo estar por fin calientita ahí adentro. Como después de 15 minutos, por fin llego a la escuela y aproximadamente son las 8 y media de la mañana. Las clases usualmente suelen empezar como a las 9 de la mañana.
hora en la clase éramos un poco menos porque otros alumnos ya se habían ido a sus países, lamentablemente, y eso era muy triste, pero bueno. La hora del break suele ser como a las 10 y 15 de la mañana hasta las 10 y media por ahí. Y ahí seguimos estudiándole, dándole con el francés. Al mediodía es hora del almuerzo y pues almuerzo lo que llevo en mi loncherita, que ese día era como pasta con tofu. Y la actividad de ese día fue muy chévere porque fuimos a Chocolate Favoris, que es como un lugar donde venden muchísimas cosas chocolatosas, helado, venden hasta papas fritas así cubiertas con chocolate que se veían muy ricas, pero lamentablemente no lo probé. Rayos, para la próxima, será razón para volver a Quebec. Pero bueno, ese día probamos un helado delicioso que tipo lo ponían en algo derretido que era de diferentes sabores. Yo elegí de cookies and cream y en verdad ese día morí de amor, estaba delicioso. Ay, extraño ese helado, ven a mí por favor. Y bueno, nuestras actividades suelen acabar como a las 3 de la tarde y después fui a Walmart porque como era mi última semana quería comprar algunas cosillas. Necesitaba un agua micelar, eso en verdad no necesitaba pero se veía muy lindo, era una mascarilla como para la cara. Y de ahí me di un recorrido muy largo por Walmart. Y también compré muchos dulces, así que ¿les gustaría un video probándolos? Miren, aquí oscurece súper temprano, eran las 5 y miren, ya estaba casi de noche. Me comí una barrita que había comprado mientras esperaba el bus. Y sí, para todo uso el bus, amigos. El bus me ha salvado de todas. Iba a todas partes con el bus. No les digo, miren, las 5 y ya todo oscuro. Ese Walmart estaba súper cerca de mi casa, así que llegué rápido. De ahí me saco todas las cosas que llevo encima. Y después de un largo día me voy a tomar una ducha. Acércate. Deja la duda. Gracias a la edición porque ustedes van a poder ver esto totalmente ordenado en un segundo. Y bueno, ese día mi host mom no estaba en casa, así que con su hija pedimos pizza y vimos Netflix. Fue el mejor plan del mundo. De ahí estaba súper llena. De ahí necesitaba terminar una serie en Netflix, así que por suerte la pude terminar y usé esa mascarilla. En verdad, estaba un poco confundida al inicio. Ahí pueden ver mi cara de ¿qué? ¿Cómo es esto? Pero después me sentí estafada, fui timada. Porque la mascarilla supuestamente era holográfica. Y yo no la veía nada igual al empaque. Nada, nada. Luego seguí viendo mi serie y tenía que quitarme esa mascarilla. Porfa, díganme que aunque se hizo efecto. Y bueno, casi siempre me iba a dormir entre 9 y media o 10 de la noche. Y así solían terminar mis días. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden regalarme un like, comentar qué les pareció y qué otros videos quisieran ver. No olviden suscribirse en el botoncito rojo de acá abajo y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video. Ahora sí, sin más que decir, me despido y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. ¡Chao!